J.M. Yo soy el cuarto padre de la vieja escuela. Yo soy el cuarto padre de la vieja escuela. Soy como soy y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy y lo digo sin complejo, que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo, pero soy rapero. Saludos, amigos. Cuentan los que saben que desde el año 1985 los chilenos escogieron la calle Bombero Osa como el lugar de encuentro para mostrar su talento a través de la danza social que forma parte de la cultura hip hop, el break dance. Años más tarde se formaron los primeros tres grupos del rap chileno, los cuales han mantenido vivo el movimiento del rap en español y su origen en Santiago de Chile. De esta historia han publicado libros, documentales y un sinnúmero de artículos que le añaden valor a lo que le llaman la subcultura que llegó para quedarse en Chile: la cultura hip hop. Como dato importante, el 16 de junio de 1990, los amantes del rap chileno pudieron disfrutar del primer concierto del rap en español en el Manuel Plaza. ¡Hey! ¡Quítate el sombrero, papá! Porque en este episodio la sacamos del parque. Hoy continuamos nuestra estadía en Chile. De Santiago de Chile, con nosotros, Lalo Marginal. ¡Aló! Saludos, Lalo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo está, Guido? Todo bajo control. Óyeme. Todo bajo control, todo bien. Acá un poco de frío nomás. Estamos en invierno ya, así que... Pero no, todo bien, todo bien. ¡Wow! Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. Tu nombre artístico es Lalo, ¿cierto? Lalo Marginal. Lalo Marginal. ¿Por qué Lalo Marginal? Lalo Marginal porque... Bueno... Te cuento, lo que pasa es que cuando empezamos el rap nosotros, existía otro Lalo, que era el Lalo de los Panteras Negras. Entonces yo era el Lalo Marginal y el otro era el Lalo Pantera. En un principio nos empezaron como a llamar así, entonces como para no confundirnos, digamos. Sí, para diferenciarlos uno del otro. Hace unos días estuve hablando con un colega tuyo, Jimmy Fernández. Okay. Del grupo bien, bien. La Pose Latina. Entonces, él los menciona a ustedes, menciona a De Quirusa, menciona a los Marginales, menciona a las Panteras Negras, y La Pose Latina. Ok, por favor, Lalo, háblanos un poquito de cómo comienza el hip hop en Chile. A principios de los 80, ya hablo más o menos 83, 84, te digo que nosotros en ese tiempo estábamos en dictadura, la dictadura de Pinochet aún. Entonces llegaba muy poca información musical acá a Chile. Nosotros empezamos bailando, ¿cierto? Desde chico yo fui como, bueno, para bailar, digamos. Empezamos nosotros con ponte tú, cuando aparece Michael Jackson con su baile, con su música, aquí mucha gente quedó muy impresionada porque nunca había visto algo así, digamos. Entonces la juventud acá como que se entretenía bailando eso. Y en el año 1983 llega Flashdance, cierto, que es una película de baile. Y en una de sus imágenes, la chica que sale en Flashdance como que va caminando por un callejón y se encuentra con unos chicos que estaban bailando breakdance. Cuando yo vi esa imagen, dije, wow, qué baile es esto. Entonces
empezamos como a sacar ese tipo de pasos sin saber qué era el breakdown, sin saber qué era parte del hip hop, nada, o sea, solamente como un baile nuevo. Después, en el año, a fines del 83, la película Breakdance, y ahí ya fue como un boom, ahí, todos los chicos en todas partes bailaban, se armaban competencias y todo eso, y así comienza a movernos un poco, empieza acá con la movida del baile. Okay. Ni siquiera sabíamos, ponte tú, como no llegaba rap acá, no sabíamos nada de eso. En el año 84 llega Beat Street, y en Beat Street muestran más un poco como la esencia de lo que era el hip hop, donde mostraban más graffiti, mostraban DJs, mostraban MCs. Okay. Y aparte, otros pasos mucho más avanzados de lo que era como el breakdance. Uh-huh. Porque acá llegó el baile, digamos. Uh-huh. Entonces ahí como que ahí comienza recién toda una como una movida urbana de barrio, ¿cierto? Donde la juventud se pone como a bailar. Ni siquiera pensábamos en hacer rap ni nada. O sea, escuchábamos rap en inglés. Después, con el tiempo, como mucha gente de muchos barrios distintos bailaban, se empezaron a hacer unas competencias en el centro de Santiago. Okay. En una calle que se llamaba Bombero Osa. Y en Monterosa llegaba todo el mundo, digamos, de distintas partes de Santiago. Uh-huh. Donde ahí se llegaba, andaba, se competía, se hacía intercambio de música. Todavía no se hacía rap en español, ni siquiera tampoco nosotros habíamos escuchado ningún rap en español. Y te cuento, una vez como por el año 85, a fines del 84, 85, llega uno de los chicos, estos que llegaban allá, ¿cierto? Llega con una canción. Uh-huh. Con una canción de rap, pero era en español. ¿Cuál era esa canción de rap? ¿Cómo se titulaba? Se llamaba La Cotorra Criolla. Ok, La Cotorra Criolla. Te pregunto, sí. Lalo, La Cotorra Criolla, ¿es la canción que grabó un comediante venezolano? Exactamente. Ok. Pero ¿tú qué puedes... lo que pasa que... ¿Tú recuerdas el nombre de ese comediante? Perucho Conde. Ese mismo. Perucho Conde, sí. Perucho Conde. Perucho Conde. ¿Cómo decía esa canción? Sí, me acuerdo bien porque fue la primera canción que me aprendí para cantarla, digamos. O sea, todo el mundo como que se la aprendía y la andaba cantando porque era como la primera canción que nosotros habíamos escuchado. Y también había otra canción, o sea, no era una canción, era como una estrofa de un tema que aparecían cantando un pedacito también en español. Pero como canción completa, entera en español, fue esa, como la primera, digamos. La de Perucho. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que hablaba de algo de lo que pasaba y que era muy parecido a lo que estaba pasando acá en Chile en ese tiempo. Entonces era como muy muy amigable en su letra con lo que pasaba acá. Wow. Y me acuerdo que empezaba, me gusta la cotorra y aquí estoy pues con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Calisbao y trabajo en el Marqués y Boleña en este mundo al derecho y al revés. Wow. Y como que hablaba de las cosas que faltaban, que la gente pobre ya no como que lo daba más. Y eso, entonces, bueno, ahí, esos fueron el primer rap que nosotros escuchamos. Ok, y eso fue acá, en el año 1985. Fines 84, 85. Entonces, bueno, por lo menos yo me entusiasmé y me puse a escribir. Y me acuerdo que hice mi primer tema, mi primera canción de rap en español, que uh-huh. se llamaba Break Manía, que más o menos hablaba un poco de lo que pasaba ahí en Bomberosa, aún no sabiendo muy bien lo que significaba el hip hop. Nosotros en ese tiempo estábamos aún como en pañales.
Y ahí nace, bueno, y ahí yo me armo un grupo con otro amigo que era DJ, que exponía música en las fiestas de barrio y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y armamos nuestro grupo que se llamó CMC Rappers. Ese fue mi primer grupo que yo tuve en el año 1985. Ok, para que conste en récord, yo necesito que repitas nuevamente el nombre del grupo fuerte y claro, por favor. El primer grupo que yo hice se llama CMC Rappers. Exactamente. Y te cuento por qué. Porque C era de cotorra, uh-huh, y MC de maestro de ceremonias, uh-huh, ¿cierto? Entonces era CMC, cotorra maestro de ceremonias. Ok, a mí me gustaría, y a todos los que nos están escuchando en este momento, escucharte cantar un poco de esa canción de Break Mania. Ah, bueno. Sí. Si tú quieres ver cómo se va el break, anda de bombero antes de las 6. Tienes que tomar mucha atención y escuchar el ritmo de mi canción. Por eso tienes que hacerlo bien. Deja que el ritmo entre en tu piel. Mueve la cabeza, mueve los pies. Hace la onda como tú ves. Si tus zapatillas quieren bailar, pues sal a la pista, te va a gustar. Girando la cabeza puedes demostrar lo que es el hip hop. Breakdown, breakdowns. Esa era como la primera estrofa. Wow. Excelente. Y bueno, y lo que pasó que esa fue como la primera canción que se empezó como a escuchar ahí en esa calle, ¿cierto? Bomberosa. Okay. Y después todo el mundo andaba cantando esa canción. ¿La grabaste en cassette o la cantaste en vivo? Nunca se grabó eso en cassette, porque en ese tiempo todavía no existían los medios, no conocíamos lo que eran estudios de grabación. Okay. Estábamos muy en pañales. Okay. La cantábamos en vivo, ¿cierto? En fiestas, en colegio, de repente porque nos invitaban más que nada a bailar, ¿cierto? Mm-hmm. Porque éramos todos ahí en ese tiempo B-Boys. Y aprovechamos de cantar un par de canciones que ahí teníamos. Así que ese fue más o menos como el primer rap. Te cuento, después como en el año 86, 87, no me acuerdo muy bien, llega un personaje al callejón, ¿cierto? Uh-huh. Era Jimmy Fernández. Pero uh-huh, él venía llegando de Italia, Jimmy Fernández de la Pose Latina. Uh-huh. Y venía con toda una información que nosotros no conocíamos de lo que era el hip hop. Llegó con libros de graffiti, llegó con esta música rap en italiano, un poco de rap en español. Y él llegó mostrando pasos de baile que nosotros no habíamos visto jamás acá. Entonces se arma una competencia donde él compite con todos los chicos que estaban ahí de Bomberosa, y te puedo decir que él les gana a todo el mundo de acá. Y Jimmy queda ahí como el capo de los capos, digamos. Y lo otro, que Jimmy, como venía llegando de Italia, venía con la información de lo que pasaba el hip hop, como así como fresh, como fresquito, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces venía con música nueva, venía con libros de graffiti, y nosotros, wow, fue como casi como un dios en ese momento para todo lo que estábamos ahí y que nos gustaba como toda esa onda. Y bueno, Jimmy después, cuando llega acá a Chile, creo que se junta con uno, con un grupo de música que hacía música negra, ¿cierto? Que hacía como jazz, hacía reggae. En el cual hacen un tema, Pedro Fonseca, que era de Quirusa, ese grupo, uh-huh, y hacen un tema y lo graban. Que eso fue el Algo Está Pasando. Que eso fue como la primera canción que se graba como a nivel profesional aquí en Chile. Ok, esa canción, Algo Está Pasando, ¿la grabaron profesionalmente? Salió a la venta en las tiendas de discos y todo eso, exactamente. Okay. Eso fue más o menos en el año 88. Pero nosotros ya estábamos haciendo rap acá. En el 1985, ya tú habías creado tu canción Break Mania. O sea, ya tú te conocen allí como el primer rapero que sale en Chile en la calle Bomberosa, ¿cierto? Exactamente. Ok, entonces estaba todo el mundo en el vacilón de la canción Break Mania. Luego llega Jimmy Fernández con la
la información de la cultura hip hop, se une con Pedro Fonseca y entonces graban la canción Algo Está Pasando, que se considera como la primera canción que sale profesionalmente en Chile. Exactamente. Y bueno, al mismo tiempo, como nosotros nos juntábamos ahí en esa calle, digamos, al mismo tiempo, en ese mismo tiempo también estaba Lalo Meneses, que hizo su grupo que era Panteras Negras. Él es el que se junta con el chino Máquina Fernández, uh-huh, y arman Panteras Negras. Pero ¿qué pasa? Que Jimmy solamente participó en la canción de Pedro Fonseca, no era su grupo, digamos. Jimmy, por su parte, ¿cierto?, arma su grupo con otro chico que venía llegando de Holanda, uh-huh, que era MC Rowdy, y él también venía con toda la onda del hip hop y del rap ya muy avanzado. Y se junta él con Jimmy, ¿cierto?, y hacen Latin Posse. Ese fue como el primer grupo de Jimmy. Entonces, se armaron tres grupos en ese entonces, que era Panteras Negras, CMC Rappers y Latin Posse, que fuimos como el triángulo de rap que existió en ese momento, hasta un poco antes de los 90, digamos. Después de los 90, ya muchos chicos que ya, como ya se escuchaba un poco de rap en español, empezaron a escribir y a salir otros grupos. Y bueno, y ahí sigue toda la historia que después pasó acá en Chile. Pero te puedo contar que los primeros tres grupos aquí en Chile fue Ciencio Rappers, Latin Posse y Panteras Negras. Ok, y me lo estás diciendo básicamente según se formaron. Exactamente. Okay. O sea, fue entonces, más o menos como entre esos tres grupos, ¿cuándo fue que se formó De Kirusa? De Kirusa estaba formado de antes. Pero lo que pasa es que The Kirusa no era una banda de hip hop o de rap. Ellos eran una banda que hacían música negra. Okay. Hacían un poco de jazz, hacían un poco de reggae. Y entre medio hacen un tema de rap. ¿Quién es el primer rapero que conoce o que comenzó a representar el hip hop en Chile? Me pasaría como de arrogante si te digo, yo fui el primer rapero. Porque okay, en ese momento yo con Lalo Meneses ya estábamos escribiendo nuestras primeras canciones. Pero de lo que yo me recuerdo, uh-huh, la primera canción que se empezó a cantar y a como a replicar acá en Chile fue el Break Manía, que era de CNC Rappers. ¿Y de qué parte de Chile tú eres? Nacido y criado en Santiago de Chile. Te cuento, en este momento me encuentro al sur de Chile, súper al sur de Chile. A lo mejor es por eso que se corta la señal de repente. Estoy en Chiloé, que es como la parte bien austral de Chile. Estoy acá como hace 7 meses por acá. No. Antes de tú crear esa canción Break Mania, ¿habías escuchado algún rapero puertorriqueño? No, nunca. Como te digo, la primera canción en español que yo escuché fue La Cotorra Criolla. Con esa canción Break Manía, ¿pudiste presentarte en algunas partes de Santiago? Sí. Con mi grupo Ciencio Rappers nos invitaban a las fiestas de colegios, ¿cierto? Fiestas de barrio, y ahí cantábamos nuestras canciones y también bailábamos porque aún seguíamos siendo b-boys también. ¿En qué momento comienza el rap en español a sonar en la radio en Chile? Mira, la primera canción que se escucha de rap en Chile fue de Los Marginales. Después que yo estaba con CNC Rappers, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Un amigo mío que yo bailaba, que después terminó siendo mi cuñado, uh-huh, él estaba metido en el movimiento de rock en ese momento acá en Chile, que estaba muy fuerte ese movimiento, digamos. Ellos ya se juntaban, tenían sus grupos, hacían sus conciertos acá ellos, y él como empezó a escuchar rap, le pareció novedoso, digamos,
y me pidió que nos juntáramos y que hiciéramos un grupo, ¿cierto? Él con su tendencia más de rock, yo con mi tendencia más de rap, ¿cierto? Y que viéramos qué es lo que salía. Y entonces ahí se arma Marginales. Y Marginales era como una especie de Beastie Boys chileno, porque hacíamos como rap medio rockero, así, incluso hasta hacíamos como temas medio punk. Uh-huh. Lo mismo que hacía como Beastie Boys. Okay. Entonces ahí nace Marginales. Y además que Marginales empieza a trabajar como banda. Que aquí nadie trabajaba como banda, eran trabajaban solamente con pistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso que Marginales fue como mostró como la otra parte que se podía hacer también con el rap, que era mezclar rock con un poco de rap, ¿cierto? Okay. ¿Cómo se titula la primera canción que comenzó a sonar en la radio de Los Marginales? La canción se llamaba Niñas Cuicas. ¿Cómo decía esa canción? Tienes tu casita en el barrio alto, te compras tu ropita en el parque Arauco, no sales con un tipo si no tienes auto, que dirían tus amigas, ay qué horror, qué espanto. Oye muchachita, te cuento una cosita, acá abajo las cosas no son tan bonitas, tienes que luchar para poder triunfar, te lo digo yo, y es la pura verdad. Así empezaba. La primera canción que graban profesionalmente fue Algo Está Pasando, de Pedro Fonseca. Pero entonces, ¿ese tema no sonó en la radio? No, no sonaba en la radio. ¿Por qué? Porque como estábamos en dictadura y hablaba un poco de eso, no la pasaban por la radio. Estaba como que había mucha represión en ese sentido. ¿Qué otro tema o qué otra agrupación sonó en la radio? Después, yo te digo como un año después, por lo menos, uh-huh, empezó a sonar un tema de la Pose Latina, que se llamaba Sex Maniac. Esa fue como la segunda canción que empezó a sonar acá en la radio. Y ya después, como del 92 en adelante, uh-huh, empieza a llegar mucha más información de música en español. Y ahí sí, claro, empieza a llegar, ponte tú, yo recuerdo que llegó el Mentirosa de Melo Manéis, uh-huh, después llega mi abuela, Wilfred y la Ganga. Y claro, y ahí ya como que se empieza como a masificar un poco lo que era el rap en español, digamos. Okay. Pero antes de eso ya existía acá nuestro propio rap. Sí, no, ya ustedes habían comenzado en la cultura. ¿Me puedes decir el año en que sonó tu primera canción en la radio? Eso fue en el año 1991. Ok, o sea que ya los medios de comunicación comenzaron a aceptar el rap en español en el 1991. Exactamente. Como la gente no sabía, no tenía idea qué es lo que era hip hop ni rap, era como algo nuevo. Era como, para la gente en común, yo pienso que era como una moda. Que fue, ¿cierto? Que acá siempre como que llegaban modas nuevas, digamos, pero llegaban un rato y pasaban como bien rápido. En cambio, el rap se quedó y se quedó hasta el día de hoy, pues no, es otro movimiento más musical. Eso fue como lo importante, digamos. De hecho, tuve varias confrontaciones con mis padres. Porque yo, ya gran parte de mi vida en ese tiempo, en hacer música rap y bailar. Y me decían ellos, oye, pero si esto es solamente una moda que va a pasar, ¿por qué pierdes el tiempo con eso? Y a ellos les decía, no, mira, esto va a quedar en el tiempo y en la historia. Así que, para que lo recuerden después. Y ellos ellos se reían, digamos. Y ahora, bueno, tú ahora puedes ver que cómo funciona todo esto del rap y no solamente acá en Chile, sino en todo Sudamérica. Okay. La mitad de la juventud es rapera, así que súper bueno. Sí, oye, Lalo, y esa canción con la cual comenzaron a sonar y a promocionar su carrera, ¿bajo qué sello discográfico se lanzó?
El disco de Los Marginales, la distribución del disco, porque ese disco lo hicimos nosotros como a nivel independiente. Un manager de nosotros, que era amigo nuestro, él se consiguió, bueno, golpeó puertas por ahí y por allá, digamos, uh-huh. y hasta que logró contactarse con Sony Music. Wow. Y Sony Music, que era un sello grande acá, era una multinacional, uh-huh. Hizo la reproducción del disco. Marginales fue la primera banda que lo toma una multinacional en Chile que como que cree, ¿cierto?, en nosotros, y lo empieza a distribuir como nivel nacional. Banda de rap, porque como te contaba, Pedro Fonseca con su disco Algo Está Pasando ya se vendía, pero no era un disco de rap, era un disco de música negra, en el cual tenían una canción que era rap, pero el primer disco que se promociona, que se vende acá en Chile con un sello multinacional fue el de Los Marginales. Lalo, quiere decir que tú siempre fuiste bendecido por Dios, porque básicamente eres el primero en escribir una canción de rap. Cuando pues no se escuchaba rap en español, fuiste el primero en sonar en la radio en Chile, y a su vez el primer chileno que comienza su carrera profesional con una multinacional como lo es la Sony Music. Exactamente, sí, sí. Entonces, me cuentas que no habías escuchado ningún rap en español desde el 1985 hasta el 1992. Básicamente, del movimiento de rap en español en Puerto Rico, los chilenos nunca se enteraron. No, para nada, porque, como te digo, llegaba solamente la información que en ese tiempo los que mandaban eso querían que nosotros escucháramos de nuevo. Entonces fue así, era como súper restrictivo todo eso acá en ese tiempo. ¿En algún momento los chilenos han hecho colaboraciones? Eso yo pienso que es como muy, muy de... Ya pasados los 90, ya como de 2000 en adelante. Okay. Antes de eso, cada banda, cada grupo tenía su onda y su estilo, y eran como que no se juntaban hacer música entre otros. Okay, pero ¿estaban en competencia o era que como que no podían fusionar? No era como una competencia, era solamente que cada uno estaba con su banda nomás, era eso. ¿Cómo ha sido tu incursión en el rap en español? Bueno, a mí el rap y más que nada el hip hop fue algo que me cambió la vida, porque uh-huh. me considero del movimiento hip hop, uh-huh. que para mí es algo muy importante, que es una cultura donde te enseñan a superarte día a día. Okay. Esto es rápido. Entonces, para mí es algo súper positivo. Uh-huh. Ha sacado a mucha juventud de las drogas, de la delincuencia. Para mí es algo muy, muy positivo. Es como un movimiento social. Uh-huh. Y eso para mí es muy importante. En esta larga trayectoria que tiene Lalo y Los Marginales, ¿cuántas producciones han grabado? Mira, lo que pasa, te cuento, Marginales hizo, hasta el momento tiene una sola producción, que fue la del año 1990. ¿Por qué? Porque Marginales, después que sacamos nuestro disco, empezamos a tocar en todas partes, pero más o menos en el año 94, uno de los integrantes, que era Memo, que era como de la parte importante, uh-huh. Entra a estudiar, que tiene que ir fuera de Santiago,
a estudiar. Entonces nosotros conversamos, ¿no es cierto?, con el grupo y decidimos hacer un receso por un momento, por mientras que mismo se iba a estudiar. ¿Y qué pasó? Que yo con DJ Cogollo, que era el DJ de Marginales, en ese momento nos pusimos a trabajar con la pose latina. Goyo como DJ y yo como en la parte técnica de la pose. ¿Y qué pasa? Fueron pasando los años, Marginales no retomó por mucho tiempo más lo que era la banda, digamos. ¿En qué año se rompió el grupo? A fines del 94. Después, como Marginales marcó toda una tendencia, mucha gente siempre me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con Marginales? ¿Cuándo se van a juntar de nuevo? Usted era muy bueno, marcaron toda una tendencia acá en Chile. Y seguía pasando el tiempo, pasaba el tiempo. Hasta que de repente me junto con un amigo, conozco a Caín 74, que él fue uno de los primeros beatmakers de acá de Chile, digamos, y empiezo a trabajar como solista. Entonces ahí yo empecé a trabajar como Lalo Marginal. Cantaba canciones mías y canciones también de los Marginales. Ok, entonces, ¿cómo te fue en ese nuevo comienzo? Me fue bien, bien, pero ¿qué pasa? Como yo siempre trabajé como a super nivel underground, nunca tampoco me gustó mucho lo comercial, la farándula, ni lo comercial, ni las amas. Entonces nos presentábamos siempre en partes muy específicas. O sea, después de eso no hice una carrera musical como se hace, digamos, sino que me mantenía ahí como bajo perfil nomás. Sí, y en el underground. Me mantuve ahí hasta el día de hoy. Ahora estamos haciendo el segundo disco de los Marginales. Logré reunir a los viejos integrantes. Wow. Hace un par de años atrás. Uh-huh. O sea, te hablo del 2010 que nos juntamos. Tocamos 2010, 2011, 2012. Y otra vez nos volvimos a separar como Marginales, pero yo seguía con lo mío como Lalo Marginal, como solista. Y ahora, hace un año atrás, nos volvimos a juntar con Marginales, gracias a la ayuda de Caín 74, y estamos armando nuestro segundo disco de Marginales. Bueno, estamos trabajando en nuestro segundo disco. ¿Como rapero, solista o con el grupo Los Marginales, lograste visitar algunos países? No, nunca tuve la oportunidad de salir fuera del país. De hecho, hace un año atrás fui como Lalo Marginal, nos tocó irnos a presentar a Argentina. Uh-huh. Con mi amigo Caín 74, pero yo me tuve que devolver, no alcancé a cruzar a Argentina por motivos personales, digamos. Uh-huh. No pude pasar. Okay. Así que me tuve que devolver. Okay. Lamentablemente. Okay. Así que no, Lalo Marginal ni Marginales no tuvo la oportunidad de cantar en el extranjero. Okay, lamentable, porque sería muy bueno eso. Uh-huh. ¿Siempre te has mantenido en el rap o has grabado reggaetón? No, siempre en el rap. La verdad es que no me gusta mucho el reggaetón. ¿Al día de hoy estás activo en la música? Exactamente, estoy activo en la música y trabajando en lo que es el segundo disco de Los Marginales. Si hacemos un análisis, ¿has podido vivir de la música? Más que vivir de la música, la música ha vivido conmigo todos estos años. Excelente contestación. Oye, Lalo, te agradezco de todo corazón esa oportunidad. Y como siempre digo, todos debemos aportar nuestros conocimientos sobre nuestra cultura para que no borren nuestra participación de la historia, que eso es bien importante. Gracias por tu colaboración, hermano, ¿ok? Ya, pues, vale. ¿Cómo se llama? Gracias a ti por esta noble iniciativa y mostrar cómo se funda esta cultura tan hermosa que amamos tanto nosotros.
y que le llaman hip hop. Sí. Éxito, Lalo. Escucharon a Lalo Marginal, pionero del rap en Chile. Nuestro respeto y admiración para este rapero, amante de nuestra cultura, a quien le agradecemos su participación en esta temporada. Una vez más, gracias al viejo Alca del grupo Ranza Company por su colaboración en la historia del rap chileno. Síguenos a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad. Cada vez que murmura, soy como soy y lo digo sin complejo, que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo, pero soy rapero.